Este episodio de Music City está patrocinado por Modelo Especial, una cerveza que puede parecer como las otras, pero para saber por qué es especial hay que descubrirla. Modelo Especial, descubre lo especial. ¿Qué tal amigos de Terra? Soy Prince Royce, estás viendo Music City desde Premios Juventud Miami Live. You already know, love you. Se supone que los premios Juventud son para ver gente joven, así que le preguntamos a tus artistas favoritos hasta qué edad se puede desfilar en esta alfombra azul. Es buena pregunta, la verdad que no somos tan viejos ni tan jovencititos, pero estamos en una edad buena. ¿Hasta qué edad? Ahí no sé. Aquí hay muchas mujeres lindas con edades avanzadas, así que yo creo que no hay edad, todo el mundo puede desfilar aquí. No importa los años, yo pienso que las ganas de estar aquí, la emoción, no importa los años. Yo pienso que no tiene edad. La edad no importa y siempre somos jóvenes, así tengamos la edad que tengamos. Hasta cuando puedas caminar, además hasta en silla de ruedas puedes pasar por aquí. Después que aguantes este calor, definitivamente a cualquier edad. Ay, yo creo que hasta los años que estés vivo, ¿no? Creo que la juventud está mucho más en el espíritu y en la actitud que tengas ante la vida. Pues no sé, pregúntale a... No voy a decir nombres, pero... No, pues güey, cada quien. Yo digo que ser joven no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Yo no sé, yo tengo 16. Estamos jovencitos todavía, nos falta muchísimos años más para correr por esta alfombra. En realidad, para el público tenemos 26 y 27, pero en realidad tenemos 15 y 16. Pues mientras tengas el alma joven y suficiente Botox. Dejemos que sean tus artistas favoritos los que te presenten el Top 5 de esta semana aquí en Music City. Bueno, mi gente, este es Gocho, el lápiz de platino, y este es el Top 5 de Music City. ¡Gocho! El lápiz de platino, dándole. Ladies and gentlemen, what's going on? This is Neo, and we're about to jump into Pitbull featuring yours truly, Anaya. Give me everything right here, Top 5 Music City. Peace and love. Grab somebody sexy, tell them, hey. Yo, it's your boy Zion Baby, la Zeta y la L, los verdaderos. Presentándole nuestro más reciente video, Hoy Lo Siento. Ya tú sabes la fórmula. Voy al pueblo. Hola familia, 7 se reporta, les presento mi video aquí en Music City, Tengo Tu Love, mucha cosa buena. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juan en los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor. Music City, les presentamos nuestro tercer video, Caliente. Dylan Papi junto a Arenio. Dylan Papi está prendida en llamas. Baila que te baila y el sudor derrama. Este es el camuflaje ya de Dalai Lama. Si tu cuerpo lo que pide es flama, flama. Lentamente por el piso, en un temblor yo registro. Una lava volcánica que quema toda la disco. Como todos los seres humanos, los artistas también cometieron travesuras y embarradas cuando eran jóvenes. Así que mira lo que nos contestaron cuando les hicimos esta pregunta. ¿Cuál fue esa picardía que hiciste cuando eras joven que tu papá y tu mamá te dijeron, como tú no hay dos, Beatriz? Cortarme el flequillo así, con una tijera, de cualquier manera, cuando tenía como 5 años. En el segundo piso de mi casa había un cuarto que nomás tenía un colchón y ya estaba roto y con un cerillo, ya cuando estaba comiendo en la casa estaba, el cuarto estaba incendiado por el colchón que no había pagado. Me gustaba pegar los chicles del citófono, de los edificios, eso, por eso me regañaban siempre. Yo vi la película Hansel y Gretel
y me creí lo de tirar las migajas del pan y me perdí bien fuera de mi casa y me recogieron como a muchos metros lejos de mi casa y me dieron una pela increíble. Me fui 2 horas en una bicicleta que tenía a la costa sur, que es donde está la playa, con un grupo de amigos, y regresamos lamentablemente tarde en la noche, eso de las 4 de la mañana, y nos fuimos a las 6 de la tarde. Todavía me duele la espalda, oye. Ay, a mí me gustaba irme a lanzarle piedras a las ventanas de los vecinos y por eso me llevé bastantes golpes. Una vez mi papá me mandó a botar unos desperdicios, era un pavo. Y entonces en vez de botar el desperdicio del pavo, que es la parte de adentro, boté fuera lo que era la presa, la pechuga y todo eso. Ahí me dieron, eso fue para Navidad, y me dieron una santa pela. Bueno, mis amigos, y con este calor infernal aquí desde los Premios Juventud está la locura de la alfombra azul. Yo me despido por hoy en Music City y los dejo con este excelente video de David Guetta. Chao, chao.